te echma ka cuenta y te chin en lona que es que cani no que es quinto mi para lleno mi chique 450 lentes de tres comunidades de Boca del Monte, cinco señores iban de San Antonio Catepec. Asimismo, también nuestro proyecto tuvo la inversión de material informativo, como lo son trípticos y carteles. En ese caso, nosotros tenemos una inversión de 2,800 pesos. Entre otras cosas, también tenemos lo que es papelería, cámaras fotográficas, lo que utilizamos para este proyecto, dándonos un total de coinversión entre Asociación Civil, Secretaría de Desarrollo Social, Indesol, Estado y Federación, un total de 284,950 que se invirtieron en las tres comunidades. Entre las tres comunidades se invirtió esa cantidad. Ah, quita de noche o con unos que de noche no invirtieron, ¿qué en tomí? 284,000. 950. Si ella con el noche lo convertieron que para testigo que es el cliente está. Con respecto a todo esto, agradecemos su participación, que hayan apoyado en lo que es a este proyecto, considerando que trataremos de bajar más proyectos para esta comunidad y en mucho gusto volver a venir a vernos a este lugar. Como les dijimos en aquella ocasión, estamos cumpliendo el compromiso. Es una muestra de que los apoyos del gobierno federal y gobierno estatal están llegando hasta ustedes. No se trata de que se queden los apoyos a medio camino, ¿de acuerdo? Ese es un programa, un apoyo a través de Indesol. Es un proyecto que es un recurso público, es ajeno a cualquier partido político, como lo dijimos en alguna ocasión. Y es sin fines de lucro alguno. Vamos a empezar con la entrega para dar por terminado el compromiso que tenemos con todos ustedes. Lo único que necesito es, vamos a tomar algunas fotos y algunos videos de la evidencia de que estamos entregando para que nosotros podamos de alguna manera justificar nuestro trabajo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Se lo voy a probar porque tengo que probar dos o tres lentes para ver que estén bien hechos. ¿Qué tal si no nos sirven? Mejor los regresamos por donde vinieron, junto con las personas que los trajeron, ¿no? Permíteme algo pequeño para que pueda leer la señora. A ver. Esta identificación del bello y hermoso municipio de México. Estas letras chiquitas no se pueden ver, ¿verdad? Agarra. Pero si yo le coloco su lente. Dígame si ya se ve más claro. Ya se pueden ver mejor. Y así ya no se ven. Si no, no ok, entonces este es su lente, madre, y esperemos que le dé buen uso y que le pueda ayudar a mejorar su calidad de vida. Que Dios la bendiga, madre, este es su lente. Hasta luego, que le vaya bonito. Se los puede poner. ¿Cómo se siente con su lente? Muy bien, me siento muy bien, ahora sí veo mejor. Perfecto, ¿qué le parece este tipo de apoyo? ¿Le agrada? Claro que sí, lo vamos a considerar y es bueno que nos sigan apoyando con su asistencia para que estos proyectos puedan seguir pasando hasta ahora. Doña Reina, muchísimas gracias. Que le vaya muy bonito. ¿Para cuándo va a leer? ¿Leo Guarda Trujillo? ¿Cómo se siente?
¿Ustedes? ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de programas para esta comunidad?